Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, refrendó la posición de su grupo parlamentario de no acompañar la aprobación de las reformas en materia de Guardia Nacional, al considerar que son contrarias a lo establecido en la Constitución. En nuestro grupo parlamentario hay una agenda puntual: respetar el orden constitucional. Por ello, la reciente propuesta de la Guardia Nacional no puede ser acompañada por nuestro grupo parlamentario. Tenemos propuestas que sin duda estarán pendientes de la agenda ciudadana en cada una de las materias que lastiman a los ciudadanos.